¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Radio Búnker y miren atrás qué bonita la muralla de Ávila, lo cual significa que sí, Radio Búnker ya está en la mayor exposición de radioaficionados de habla hispana, Iberradio 2023. Estoy a punto de entrar, ya hay muchísima gente, lo cual me alegra mucho y estoy caminando, ya tengo acá la entradita y fíjense ustedes, a ver, les cambio la... Allá está Iberradio y ya estamos acá, espectacular, ya estamos en Iberradio, señoras y señores, vamos a entrar a ver qué tal está la feria, la exposición y por supuesto lo ves en Radio Búnker. Muchísima gente, muchísima gente. No sé si se está escuchando. Estoy intentando hablar lo más fuerte posible, pero muchísima, muchísima gente. Y la verdad el sonido es muy muy fuerte, qué bueno ver tantos radioaficionados y colegas disfrutando de la feria. La radio se ve punto es. Miren con quién me encuentro. Vamos a ver cómo va. Radio Búnker, fenomenal, va muy bien. Yo creo no, ¿afiliamos a la URE o no se afilia? Hay que afiliarse a la URE. Cualquier radioaficionado tiene que estar en la URE. Los radioaficionados tenemos que estar en el EU. No importa si vivimos en Alemania, ¿no? Da igual. Si somos el EU. Nada, podéis perfectamente como socio corresponsal sin ningún problema. Firmo los papeles y vengo. Vale, hasta luego. Hasta luego. Saludos. Ahora con Selvamar Noticias, parte también de Iberradio. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Por aquí estamos, tenemos que estar y como siempre intentamos estar en todas partes. Muy bien, muy bien. Miren las publicaciones de Selvamar Noticias, revista, el libro también. El libro también. Aventuras de radio. Un libro de cuentos, ajá, de relatos de radioafición sobre los valores, la educación, el respeto, estas historias que siempre nos han contado que pasan en radio, ayuda, colaboración, pues lo hemos querido plasmar en este pequeño recopilatorio de 20 cuentos. Muy bien. ¿Todos están redactados por ti o no? En este libro en concreto, de los 20 cuentos, 15 son míos y otros 5 son de diferentes compañeros, entre ellos el ganador del concurso que hacemos cada año de cuentos sobre la radioafición. Ajá, buenísimo. Este
este libro en concreto, si lo enfocas, sí, tiene algo especial. ¡No! Con dedicatoria, con toda nuestra mitad. Pequeño detalle. Bueno, agradeciéndote, como no, el trabajo que haces por la radioafición. Bueno, muchísimas gracias. Con toda nuestra admiración para Radio Búnker, la radioafición no es no solo, no solo es no solo es llegar lejos, es llegar a lo más profundo. Y firmado por ahí, bueno. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo Amar. Muy pocas revistas hay difundiendo experiencia, valores en la radioafición, y bueno, se agradece muchísimo. A ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Permíteme darte la mano. Bueno, gracias. Ahora me lo llevo. Muchas gracias, muy, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Un saludo grande. A ver, para que. Chao, chao. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. No, mira, por favor. Mira qué belleza. No, muchísimas gracias. ¿Lo puedo firmar? Muchísimas gracias. Manuel, gracias, un saludo. Un placer. Si necesitan algo de segunda mano, con Manuel. Muchas gracias, Manuel, saludo.
un año más, sino que han venido a regalar material. Y vamos a dar las gracias a Comunica, Proyecto 4, Radio Manía, Electro Perro, Tagra, Ico, Batista, Selva Mar, Mamuy, Ico y Locura Digital. Vamos a empezar el 5 minutos del reloj, ¿vale? Para no demorarnos. Y el tiempo, 27, 40, 42, 43, 44, un iPhone le dice 52, 53, 54, 55 y 60. Muy bien, muy bien.